con el diente, que no me desengorda. Óyeme, hay que mediar. Que de esos nervios, que no me, eso me respetamos que el gozo, que estamos juntos mañana. Ahora es que nos lo digan a nosotros los mismos. Estamos levantando el partido. De, no hay que trabajar nosotros entonces. Estamos levantando el partido de televisión dominicana nosotros. Sabemos ya que usted viene de un recorrido por el municipio. Por la provincia. Nosotros presenciamos y grabamos y tenemos la grabación de unos pequeñitos problemas que se dieron aquí en la mesa de aquí de. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, se presentaron problemas de donde la gente de José Tomás acusaban a la gente de Danilo de haber estado. Manipulando, metiendo dos boletas por una. Bueno, realmente no tengo la información, la escucho ahora. Estimo que los presidentes y la dirección de la mesa electoral tomó las medidas de lugar. No creo que eso sea una línea, porque lo que va en todo este proceso es que el PLD siga demostrando que es un partido que respeta la democracia, que las competencias muchas veces traen pasiones, pero que sobre todo debe imperar ante todas las cosas, debe imperar la unidad del partido, porque estoy segura que al finalizar el conteo esta noche, todos los compañeros, los que votaron por José Tomás, los que votaron por Danilo, los que votaron por el compañero Adame Segura o por el compañero Domínguez Brito, al final todos estaremos con el candidato ganador. Y salir mañana a las calles a defender el gobierno del PLD, que es en lo que no cabe duda todo PLDista pues quiere. Sabemos que es normal todo esto, todo este proceso, saben sus compañeros que con pasión defienden a unos que otros candidatos, pero confiamos también en la dirección electoral, en la dirección municipal, que sabrá conllevar cualquier situación presentada, que no creo haya trascendido ni haya interrumpido el proceso normal de este proceso electoral que acaba de culminar en cuanto a votación directa. Senadora, en sentido general, ¿cómo usted evalúa el proceso? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Tiene constancia de algún incidente? Hasta ahora, excelente, en todos los lugares visitados. Yo he recorrido desde los Alcarrizos, Herrera, Santo Domingo Este entero, Santo Domingo Este con sus instituciones, Boca Chica, de aquí en Guerra, y pasaremos más tarde a Santo Domingo Norte, y todo el proceso lo he visto con entusiasmo. O sea, una participación activa en lugares completamente concurridos, y yo entiendo que el PLD se anota un voto más, una nota más a favor de la confianza que el pueblo dominicano ha depositado en nosotros como partido de gobierno y en los compañeros también que han reiterado su disposición de que sigamos partiendo. Ya que aquí en esta mesa, en esta escuela, ya han sucedido sucedió un problemita ahorita, que fue una discusión donde mucha gente salieron disparados para su casa y tú sabes que se han quedado gente sin votar, porque no sé a qué se debe. Eso es correcto, se ha quedado bastante gente sin votar, preferiblemente del equipo de nosotros, del equipo de Tomás Pérez,
porque supuestamente en una de las mesas donde había la mayor votación posible, donde nosotros teníamos la preferencia, tuvimos informaciones de que pasaban dos o tres boletas y de que personas que no aparecían en el padrón lo ponían a votar. Esa es la información que tengo. Por estas circunstancias hubo, usted vio que pudo ser un corre-corre de donde muchas personas se retiraron y no decidieron no votar. Por eso ustedes tuvieron que hablar con el colegio para cerrar la mesa para que no. Eso fue lo que sugerimos. De que se haya tomado en cuenta lo que sugerimos.